Hola, soy el fotógrafo Rodrigo Pelicier. Muchos de ustedes ya han visto los videos que he realizado anteriormente. En esta oportunidad me voy a referir al ajuste del autofoco. Las cámaras y los objetivos a veces no están bien calibrados. Afortunadamente, en Nikon, en Canon y en otras marcas, hay modelos que permiten hacer esos ajustes en la cámara. En Nikon, desde la cámara 7000 hacia adelante, es factible corregir este problema del autofoco cuando no está bien calibrado, como decía, el objetivo o la cámara. Habitualmente se usan pilas, los fotógrafos usamos pilas para hacer esta medición. El mínimo que se requiere son tres pilas, como las que ven aquí en la mesa, ¿ok? Pueden usar más, pero no menos. Pero con tres pilas o baterías estamos ok para poder probar el autofoco de la cámara o del objetivo. Se pueden usar otros elementos, ¿ya? Pero como les digo, habitualmente los fotógrafos usamos las baterías para hacer la medición. La forma de hacer esto es colocando la parte que tenga texto para tener detalle, textura, para poder ver el enfoque, colocando las pilas o las baterías delante de la cámara. Estamos con la cámara en esta posición y pondremos la primera batería más cerca de la cámara, la segunda un poco más atrás y la tercera más atrás aún. Entonces, la idea es que, teniendo la cámara en nuestra mano, ¿cierto? Pero desde esta posición estaríamos aquí frente a las pilas, como les digo, desde acá. Y lo otro importante es usar la abertura más grande, el diafragma más grande, para tener una menor profundidad de campo, para que el enfoque sea selectivo, sea muy preciso, ¿ok? Un efecto bokeh, como generalmente también se le llama. Entonces la idea es, estando con la cámara en esta ubicación, ¿cierto? El fotógrafo debe estar aquí atrás de la cámara. Enfocamos con el autofoco, mirando a través del visor, porque a través de la pantalla la cámara usa otro enfoque distinto, que no funciona para esto, sino que mirando a través del visor, hacemos foco en forma automática, como les decía, en la pila del centro, en la del medio. Si al revisar la fotografía después en el computador nos da ese enfoque, esa pila enfocada, la cámara y el objetivo estarían ok, estarían bien. Pero si habiendo hecho el foco en la pila del medio, el foco tiende a estar más cerca de la primera pila, se produciría lo que se llama front focus, es decir, que el enfoque se está realizando por delante de la distancia que nos interesa tener nítida. Si por el contrario, habiendo hecho el foco en la pila central, nos da un enfoque más preciso en la pila trasera, en la que está más lejos de la cámara, tendríamos el efecto de back focus, es decir, que la cámara o el objetivo estarían enfocando por detrás de la zona que nos interesa tener a foco. En cualquiera de esas situaciones, ya sea que la cámara o el objetivo enfocó por delante de la batería central o por detrás, tendremos que corregir ese foco en la cámara. Ahora, la cámara nos da dos opciones. Una opción es la siguiente. Bueno, nos vamos aquí a ajuste de precisión de F.
Está el menú de configuración, como pueden ver acá en la pantalla, se los muestro aquí en esta cámara. Luego ingresamos y nos da, como les decía, dos opciones. Una dice valor guardado, que es la que corresponde para cada objetivo. Es decir, podemos guardar la calibración en forma individual para cada una de las ópticas que usemos. Y la otra opción es que nos vayamos a predeterminado, y en ese caso nos permite la cámara hacer un ajuste de ella, de la misma cámara. Un ajuste que la cámara lo usaría con todas las ópticas. Por lo que es fundamental que tengamos claro si el problema de autofoco se está produciendo en cada uno de nuestros objetivos o si es un problema que tiene la cámara. ¿Cómo podemos averiguar eso? Dejamos el autofoco en predeterminado, como viene de fábrica, en cero, y probamos con un objetivo. Si ese objetivo nos dio problema, podemos probar con otro. La idea es que tengamos claro si solamente ese objetivo nos está dando el problema del desenfoque o están todos con problemas. Si comprobamos que todos tienen problemas, quiere decir que es la cámara. Entonces, en ese caso nos vamos aquí al ajuste predeterminado y ajustamos la cámara para que todas las ópticas queden funcionando en base a ese ajuste. Pero si tenemos ese inconveniente solamente en algunas ópticas, podemos guardar cada valor en forma independiente y la cámara luego en forma automática va a reconocer cada uno de estos objetivos y nos va a calibrar la cámara como corresponda. Este ajuste nos da la posibilidad de ajustar en 20 valores positivos o negativos. Si en este caso nos da el foco por delante de la cámara, tendremos que ir subiendo, haciendo las pruebas, desde el 0 hacia arriba, ¿ok? Alejando la zona nítida de la cámara, ¿ok? Si por el contrario nos da el foco por detrás de la zona que queremos enfocar, tendremos que ir buscando los valores negativos, ¿ok? Desde el 0, como pueden ver acá en la pantalla, hasta el menos 20. Hay que ir haciendo varias fotografías y probando el resultado para llegar al ajuste que quede más preciso. Y las fotografías van a empezar a quedarles con mejor calidad. Lamentablemente hay modelos que no tienen esta opción. Y ahí no hay caso. Lo único que se puede hacer es mandar la cámara o el objetivo, según cuál tenga el problema, al servicio técnico para que lo ajusten. Pero los modelos que permiten hacer este ajuste es muy conveniente. Nos permite ahorrar dinero y poder ajustar estos lentes. Generalmente es muy común que no estén bien calibrados. Inclusive pueden estar nuevos, recién comprados, y pueden tener este inconveniente de front focus o back focus. Si este tema que les he mostrado hoy, y si además les han servido todos los anteriores que les he explicado, por favor suscríbanse a mi canal, porque seguirán teniendo información muy importante que les será de utilidad. Y si les gustó esto también, no estaría de más que lo marcaran con un like. Muchas gracias y que estén muy bien. Disfruten estos temas y aprendamos todos de ellos. Hasta luego.